Cada vez falta menos tiempo para que lleguemos al comienzo del día sin IVA. Y ustedes dirán, pero qué exageración este tipo marcando los minutos que están faltando. Bueno, pues mucha gente ha estado haciendo averiguaciones de cómo es que tiene que hacer, en qué momento puede empezar a gastar, en qué momento se pueden hacer transacciones electrónicas para que finalmente termine quedando cobijado por el día sin IVA, porque ya todos ustedes deben haberlo... No todos, los que han hecho averiguaciones deben haberlo verificado. Ya hay agotados, ya hay productos que no, que no se encuentran, está el problemita de los precios, por supuesto, pero bueno, hay que hacer cuenta regresiva. Y respecto a esto, ya vieron lo que nos dijo Ismael en, en el informe, los distintos rubros, nos recordó los distintos rubros, el valor máximo por cada rubro que se puede terminar comprando, etcétera, etcétera. A mí no deja de sorprenderme profundamente que al lado de productos que son de consumo casi que de primera necesidad, bueno, productos de consumo en general, tanto los electrónicos como los electrodomésticos, como eh, el vestuario, como los útiles escolares, aparezcan insumos agrícolas. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Como diría Plaza Sésamo, una de estas cosas no es como las otras. Ahí se ve claramente la influencia de alguien en el Congreso. Pero bueno, de eso está hecho este país. Pero vamos a detalles que son más interesantes para ustedes. Por ejemplo, el que solamente se pueden comprar tres productos de un mismo estilo, de una misma variedad, y no se pueden comprar más, incluso eh, quedando por debajo del valor estipulado. Eso se puede hacer en una misma clase de local, es decir, yo puedo comprar... Tres camisas en unos almacenes de camisas, otras tres en otro, otras tres en otro, pero vaya usted a tratar de recorrer los distintos comercios de las ciudades con estas dificultades de movilidad para ver el problemita en que se mete. Por lo tanto, tres unidades de cada tipo de producto. Los valores máximos los ha dado Ismael. Un problema adicional o un tema adicional. Pago por medio electrónico. Alguien dirá, no, pero es que yo no tengo ni tarjeta crédito ni tarjeta débito, ya, ya me la descontinuaron. Acuérdense ustedes, se puede pagar con el botón PSE, se puede pagar con EFECTI, se puede pagar con los distintos mecanismos con que se hacen hasta transferencias y remesas entre distintas ciudades del país. Es decir, mecanismos bastante fáciles y al alcance de todo el mundo. Un problemita que sí no está al alcance de todo el mundo y que eso no se ha resuelto en el caso de Bogotá es el que tiene que ver con el pico y cédula. Muchas de las transacciones se van a hacer por Internet, las averiguaciones que la gente ha hecho se están haciendo por Internet y se están dejando más o menos cuadradas las transacciones por Internet. Pero mucha gente quiere salir a comprar directamente, a ver los productos, a probárselos y demás. Ahí va a encontrar el problema de la congestión, sobre todo por aquello del aforo del 30% en muchos centros comerciales, pero sobre todo en el caso de Bogotá, pico y cédula. Este primer día sin IVA es día impar, el segundo 3 de julio es día impar y el tercero 19 de julio es día impar. Algo va a tener que inventarse la Administración de Bogotá para permitir que haya flexibilidad y se pueda aprovechar. Y finalmente, si bien a cada uno le interesa ese producto que va a comprar, ese teléfono que va a tratar de comprar, esos útiles que va a tratar de comprar y aquellos zapatos, a las autoridades les interesa el efecto macroeconómico. La vieja pregunta que hay de por medio es ¿será que aquí sí se va a generar nueva demanda, nuevo gasto de los hogares para dinamizar la economía o se va a desplazar un gasto que en todo caso se iba a hacer? La próxima semana, pero lo pasé para hoy o lo iba a hacer hace cuatro días y lo pasé para hoy o mejor dicho para mañana. Eso en últimas es lo que va a determinar si verdaderamente se va a dinamizar o no se va a dinamizar la economía. Y les dejo la inquietud con el último problemita que ustedes ya saben cuál es. El que algunos comercios estén subiendo los precios para terminar quedándose con el IVA que se está ahorrando mucha gente. Como decía alguien en las redes sociales, esas cosas solo pasan en Colombia.